Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Iniciamos este episodio en Midtown con Miranda, la banda argentina electropop, formada por cantantes Alejandro Sergi y Juliana Gatas en el 2001. Sus últimos álbumes, Es Imposible, Magistral y Safari, han ganado los premios Gardel en la categoría Mejor Álbum Grupo Pop. Luego nos dirigiremos a Harlem, al Teatro Apolo, donde la compañía de danza Ballet Hispánico presenta el estreno mundial de Línea Recta, un montaje de la coreógrafa colombo-belga Anabel López Ochoa. La danza combina el baile flamenco con la guitarra clásica española de una manera innovadora. Luego en Brooklyn, Carmen Bollosa entrevista a la fotógrafa Irma Borges, quien durante la pasada edición del Festival México Now presentó una serie de imágenes sobre la vida social y cultural de la comunidad mexicana de Staten Island, la cual ha documentado con su lente por más de una década. Y terminamos en Astoria, con una entrevista a Andy Stein, creador de Orphan Starfish Foundation. Esta fundación trabaja creando acceso a la educación para 10.000 niños huérfanos en todo el mundo. En un viaje especial a Colombia, entrevistamos también a Mónica, una de las niñas beneficiadas por esta fundación. Y ahora que empiece la música. Yo soy Juliana Gatas. Y yo soy Alejandro Sergi. Y juntos somos Miranda. No te mi vida, nadie como tú, pero nadie más. Absolutamente ni lo digas, nadie como tú. Miranda está tocando, estamos tocando juntos hace 15 años. Este año cumplimos 15 años de carrera, hemos sacado 6 álbumes y tocamos. Desde que empezamos, nos conocimos como saliendo de noche en antros, en discotecas de Buenos Aires. Somos argentinos, somos de Buenos Aires y empezamos tocando en los mismos lugares a donde íbamos a bailar. Empezamos tocando pop con mezcla de electrónica, es electropop, son canciones. Tenemos influencia de, no sé, Pet Shop Boys, Erasure, Fangoria, ABBA. Después también incorporamos algunas cosas de soul, sobre todo en la forma de cantar, algo de Prince, D'Angelo, Marvin Gaye, Madonna, como pop, no sé, son nuestros referentes. Yo creo que al comienzo fue, todo nació con una canción que se llamó Imán, que tenía mucho de soul y en realidad lo que más nos entusiasmó fue trabajar nuestras voces y el primer disco es bastante experimental con respecto a eso y la búsqueda de una canción pop y en los discos posteriores nos ahondamos aún más en eso y conseguimos productores y seguimos buscando un sonido que nos guste, nos identifique y nos acompañe en la búsqueda de esas canciones. Después, con el correr de los discos, fuimos experimentando un poco más y poniéndonos por ahí un poquito más exigentes. Pero bueno, fue fluyendo, tampoco fue que cada disco nos planteamos algo. Como que nos fue sorprendiendo el éxito o el que nunca nos establecimos en ninguna meseta, siempre tuvimos shows, nunca paramos de tocar ni de grabar discos, así que el sonido fue acompañando un poco ese proceso evolutivo. Thank you.
álbum que sacamos se llama Safari, y yo creo que el gran cambio que experimentamos, si bien como te dice Juli, seguimos en la misma beta de buscar canciones pop que comuniquen y que conecten lazos con la gente, somos show para bailar, nosotros tocamos música bailable, pero hace bastante tiempo que, si bien al frente de la banda estamos nosotros dos que somos los cantantes, tenemos un grupo que nos acompaña de hace ya mucho tiempo, y entonces yo creo que esa sonoridad un poquito más orgánica y un poco más live es lo que tratamos de buscar también en el último álbum. El disco se llama Safari y salió ya hace unos 2 años, es el último, pero no lo sentimos tan nuevo, más bien ahora estamos preparando uno nuevo para el año que viene, pero en este último, en Safari, lo que incorporamos fue mucho más toque humano, ¿sí? Porque el disco anterior nuestro, Magistral, había sido casi puro electro, con puras máquinas y programaciones. Acá hubo más mezcla de eso y a mí me parece que encontramos algunas texturas diferentes que no habíamos encontrado. Siempre fuimos un grupo que le dio mucha importancia a eso desde el primer show que tuvimos en un lugar todo oscuro, sucio, que buscamos vestirnos de blanco como para iluminar un poco el escenario. Siempre tuvimos esa conciencia de que la estética sea un integrante más y no ser una banda que le dé lo mismo o que pretenda estar cercana a su público. De alguna manera nos gusta disfrazarnos y alejarnos y ser una fantasía o una película o algo proyectado en el escenario. Siempre le dimos tiempo a eso, nos reunimos, charlamos, discutimos qué imágenes nos despiertan las músicas para los discos, o muchas veces también hay imágenes que despiertan músicas para los videos. Nos involucramos muchísimo y tratamos de refrescar todo el tiempo la imagen del grupo. I'm 43, I'm going to reveal my age. I've done 84 pieces, 84 ballets for more than 40 companies around the world. Yeah. Okay, let's prepare to do a run through on the top. So tonight is the premiere of my piece Linea Recta, together with a piece by Eduardo Villaro and Gustavo Ramirez. It is my very first time in the Apollo, in the famous iconic Apollo, so I'm really excited about that. And the inspiration is flamenco dance. The dress rehearsal was really about tuning in with the live music and the dancers, so it's the first time we're going to meet on stage. And so, you know, it's life, so you have to get into compromise how fast things are going and how long the silences are and what extra instrument we're going to use that is not on the recording. And so that was really exciting. I'm personally not a huge fan of live music because sometimes you get big surprises, but because the recording was Eric Warzone Morel, the guitar player from Holland, it sounds exactly the same, if not even better. Linea recta is an expression that we use in the French language when we say that we go straight to our goal. And, you know, watching flamenco shows, which I love, I've noticed that actually the dancers never touch each other. So they're very indirect in their communication, and that's how they build tension. And I wanted to see what would it be if I, you know, add my very tactile way of choreographing plus a non-tactile and high tension of flamenco.
I think, well, we don't work with zapateados, we work mostly with the feel and how the arms are being moved. And other than that, it's really a combination of classical vocabulary, the lines, and contemporary groundness. So it's not on pointillés, it's on bare feet. And the costumes, I decided to make them red, to have them in red, because I was inspired by black and white photography of a Colombian photographer. His name is Ruben Afanador. And I wanted to go away from the black and white and think, well, what if he had shot in colors? What would it be? And so this is my interpretation of these photographs. Well, she's kind of a caterpillar, or, you know, a caterpillar that becomes a rose. And, you know, she grows into a sphinx, into a Cleopatra. And it was just going to be an image. You know, when you see a photograph, it's a still image. And I had to interpret it and translate it into movement. So it was just going to be an image in the beginning for 1 minute, and then she was going to throw it off. And then technically I thought, well, how is she going to throw it off? Where it's going to land? And then I thought it was too beautiful to just have it gone away after 1 minute. So I kept it, and it's an extra dancer. I mean, it doesn't behave exactly well. So it's been a lot of work and practice for the dancer to tame the big long skirt. I made a piece about flamenco because I had 7 years of flamenco in school, so that's the background. But basically, I've been, you know, trained as a classical ballerina. I think it's a very gracious and tense kind of dance. I think it's very elegant. I find the women very strong. I like to put strong women on stage as a, you know, a female choreographer. I used a whistling, so the whistle of the guitar player made me feel like I was in some kind of like Western movie. And so for me, it's like these two scenes of a movie that cross over. You just saw that, you know, caterpillar woman dancing around, and suddenly there's almost like this geisha very slowly turning their fans. So it's a transition from one scene to the other that is very cinematographic. I always imagined that the piece would take place in the southern of America, where it's very hot and where there's a lot of scorpions. And then the women transform into these scorpions, and they need to leave the stage because it's the territory of the man now. So this is my sixth piece with the company, and our relationship has continued, and now we're presenting Linea Recta. And, you know, the beauty is also, you know, I see the company is growing, and together we've seen, you know, we've allowed each other and gave each other a sort of platform. And so I hope to have grown also as a choreographer. It's always exciting to see a premiere come to, you know, a conclusion at you know, in New York, but also to have it in Harlem, which is the heart of all the Hispanics, and I hope that a lot of Dominicans are coming, you know, to see the show and hear their music and see their Latin heritage on stage transform into art. I'm really excited about their reaction to it, because they know where it come from, and they certainly appreciate that, you know, flavor. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Boullosa. Hoy tenemos con nosotros una invitada que nos va a proveer de un puente
un puente que yo no me imaginé que algún día me iba a tocar contemplar y ver con mis propios ojos, y es el puente entre Staten Island y México. Tenemos con nosotros a la fotógrafa Irma Borges Geisler. Irma, mucho gusto, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Es un placer estar aquí. Gracias, Irma. A ver, vamos a empezar. Tú llegaste a Nueva York en 91, si no me equivoco. Sí, yo soy bióloga. Ajá. Y pues yo quería ir a estudiar con un académico muy importante en entomología, ecólogo entomólogo. Entonces yo traté de buscar una beca para poderme ir para allá. La logré conseguir de la UNAM y me fui a hacer una maestría y el doctorado en Inglaterra. Una vez que estuve yo allá, conocí a Frank, que es de Nueva York. Y eventualmente nos casamos en Inglaterra. ¿En Inglaterra? ¿Él tiene tu misma profesión? Sí. Entonces, cuando terminamos allá, decidimos venir aquí. Y después, eventualmente, a los 7 meses de embarazada, decidimos regresar a México, a tener una hija mexicana. Uh-huh. Después de que estuvimos 3 años en México, regresamos a ya establecernos a Nueva York, uh-huh, y a formar una familia. Y eso fue en 1991. ¿Llegaron a Nueva York a trabajar como entomólogos? No, yo pensé, bueno, es más importante para mí poder dedicar mi tiempo a mi hija en lugar de buscar trabajo. Y entonces él buscó trabajo, pero también él trabajaba en computación, y el hecho de trabajar en computación nos dio más libertad. ¿Y cómo fue que empezaste la fotografía? El hecho de haber vivido en Inglaterra me hizo extrañar muchísimo el arte popular de México, la comida de México, todos estos aspectos diarios que tenemos, los tianguis y todo esto. Entonces, cuando yo decidí, sí, ya encontré este lugar en Staten Island, decidí tomar una clase de cuarto oscuro en el Centro Cultural de Snow Harbor, y empecé a tomar fotos de la comunidad, no exactamente de la comunidad, pero de las cosas alrededor. De los 90s al año 2000, la comunidad mexicana empezó a crecer bárbaramente, y era una de las comunidades que tenía el crecimiento más grande en Nueva York. Uh-huh. Y entonces esto se empezó a notar en Staten Island. Cuando yo llegué no había muchas tiendas mexicanas, no había tortillas. Yo empecé a dar talleres culturales del Día de los Muertos, y yo pedía las flores de marigolds, las cempasúchil, las tenía yo que pedir desde California. Yo recuerdo que todavía iba yo a comprar el pan de muerto al Bronx. Yo no, o sea, conocía. Tú tenías una necesidad de México, digamos. Sí. Tú, al tiempo que establecías tu casa, tu hija crecía, tú sentías la necesidad de tener una presencia de México. Sí. Era tu propio apetito también. También, exacto. Uh-huh. Y también para mi familia. Y para darle a tu hija esto. Sí, exacto. ¿Cuándo fue que te diste cuenta o que te caíste en la cuenta de que tu amor por la fotografía era también una profesionalización del oficio? Nunca me he sentido fotógrafa, porque no, yo pienso que no tengo el entrenamiento, pero a medida de que he estado tomando fotografías y hago exposiciones, veo la reacción de la gente y creen que mi trabajo es bueno. Como en el New York Times, ¿sí?, que sacaron el artículo sobre tu trabajo. Y bueno, a medida de ese artículo que se difundió por todas partes del mundo, han salido más oportunidades. ¿Y qué planes tienes a futuro? Mi idea principal es tratar de seguir tomando fotografías, ver cómo se sigue estableciendo la comunidad en Staten Island y en Nueva York. Quiero expandir también, y eventualmente quiero hacer un libro. Los insectos tendrán que esperar. Sí, siempre digo que eventualmente voy a tomar fotografías de insectos. De insectos. Es otra pasión. Forma de arte y pasión para mí. Y la pregunta de rigor es, ¿qué es para ti la ciudad de Nueva York? Bueno, Nueva York para mí es un lugar muy, muy querido. Siempre me ha fascinado aprender de otras culturas, y yo siempre estoy fascinada en estar en Nueva York. Cuando llegué yo me sentía todavía más mexicana, pero eventualmente, es más, yo nunca me había querido cambiar la nacionalidad, pero eventualmente lo hice ya que México permitió que los dos se pudieran
tener las dos nacionalidades. Pero después del 11 de septiembre, que por cierto yo documenté desde Staten Island, me hice neoyorquina. Neoyorquina. Te volviste neoyorquina. Me volví más. Y ahora me siento más neoyorquina, pero sí, obviamente, mis raíces son muy fuertes de ser mexicana. Pero esta es mi nueva tu nueva casa. Casa. Tu nueva casa. Es mi nueva casa. Irma, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta conversación con Irma Bohórquez Geisler. Ha sido un gusto estar con ustedes. Soy Carmen Boullosa. Esto es Nueva York. Andy Stein, yo soy el fundador de Orphan Starfish Foundation, yo soy de Nueva York, de Long Island, y vivo en Astoria, Queens. Orphan Starfish Foundation, Fundación Estrella del Mar, es una fundación que está dedicada a huérfanas, víctimas de abuso, víctimas de traficante y víctimas de pobreza en todo el mundo. Mi nombre es Mónica Liliana Metaute Morales, soy de Apartado, Antioquia. En eso, actualmente vivo en Medellín, Colombia. Tengo 21 años. Estudio diseño gráfico con énfasis en moda. Perdí a mis padres desde muy bebé. Al nacer, mi mamá murió a los 2 meses, la asesinaron. Quedé con mi papá. A los 4 años lo mataron delante de mí. Los extraño demasiado. Después de que murieron mis papás, quedé viviendo con mi madrina, pero no fue una vida buena, fue una vida de mucho maltrato. Me regalaba a personas que no podían tener hijos y con esas familias tuve algunos abusos sexuales, me pegaba, pues me maltrataba. Nunca me quiso, nunca me vio como una hija o como una hijada. En el colegio empecé a bajar el rendimiento académico. Entonces los profesores le preguntaban como que qué estaba pasando. Empecé a hablar con mi profesora de matemáticas y ella me propuso que me fuera a vivir con ella. Me empezó a tocar, entonces yo sabía para dónde iba y me vine para Medellín con los papeles y solo con la ropa que tenía. ¿Sola? Sí, sola. Tenía 11. Igual estaba asustada porque era como o la calle o era estar en un internado. Donde sabía que no iba a tener libertad, pero que iba a tener estudio, que iba a tener un techo, comida. Yo estaba trabajando por un banco y viajando por todos los países de Sudamérica, Centroamérica, Caribe por negocio. Yo tengo un amor para los niños en todo el mundo. Por eso yo hago globos en las formas de animales, yo hago magia, yo hago todo para los niños. La magia es universal. La vida es magia. Y pregunta a todos de mi banco, si quiere que yo visite su país, necesita buscar un orfanato que yo puedo visitar. Las niñas de Santiago eran huérfanas y eran víctimas de abuso de su familia. El tercer vez cuando llega en el orfanato, las monjas hablaban con mí. Hay un problema acá. Cuando ellas tienen la edad de 18 años, necesitan salir porque son adultos. Y después de un año, todas, 100%, va a ser prostitutas o viven en la calle. Y es una lástima increíble. Fue mi inspiración. Establecí un centro de computación de alto nivel. Me comprometí a donar los computadores y el salario de maestro y el mantenimiento de computadores y todo lo que necesitan. Fue un milagro. Yo tengo muchas estadísticas
en toda mi fundación, pero lo más magnífico es hace 16 años con este orfanato y solamente una chica fui a la calle. Ahora tenemos 52 centros de computación en 25 países en todo el mundo. Trabajamos con más que 10,000 niños. Sí, mi sueño, yo vengo de la chinca. Voy a rapear un chico, un chico, poca. Casa de la Chinca es un internado de niñas y adolescentes que han sido vulnerados sus derechos por violación, por maltrato, por amenaza, por abandono o por situaciones económicas. Mi vida cambió totalmente. Pensé que no iba a ser así, pero llegué al internado. En el internado empecé a estudiar, empecé a tener clases de manualidades, clases de baile, y poco a poco fui como construyendo ya una nueva vida. Empecé a dar cuenta de que en mi cuerpo no podía ser una cárcel para mí, tenía que ser un espacio donde me podía liberar, y la danza me enseñó eso. Ya no sentía como miedo, ni que me fueran como a maltratar, ni que me fueran a pegar, ya me sentía segura. Mi deseo es muy simple, que ellos tienen las oportunidades a hacer éxito en su vida y escapar sus ciclos de abuso, sus ciclos de pobreza. Estos niños son muy especiales. El diferente solamente es que no tienen las oportunidades. Y puedo dar oportunidad y puedo dar un futuro. Pienso que Dios me mandó angelitos que han sido como unos papás para mí, porque me han guiado en todo. También me han regañado, me han jalado las orejas. Pienso que todo lo que tengo ahora nunca me imaginé poderlo tener. Nunca me imaginé estar estudiando, estar trabajando y depender de mí misma. Creo que soy una persona muy valiente, y que si Dios me quitó a mis padres y me quitó la oportunidad quizás de conocerlos, pero me dio la oportunidad de conocer personas maravillosas que han transformado mi vida. He sido capaz de muchas cosas y sé que voy a ser grande porque Dios me tiene para cosas grandes en este mundo. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. www.cuny.tv/Nueva York. Thank you.